Hola mis chicas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un videito con compritas que he hecho. Como ya les dije, he hecho muchas compritas y así que este video va a estar dividido en dos y vamos a estar probando los productos que he comprado. Y este ha sido el maquillaje que he hecho con los productos que he comprado. Espero que les guste. Si quieren ver las compritas que hemos hecho y los productos que hemos usado para hacer este maquillaje, vamos a ver el videito ya. Bueno, mis chicas, vamos a empezar con este videito de compritas acumuladas. Vamos a empezar primero diciendo que tengo muchas cosas que mostrarles y yo creo que este video lo voy a dividir en dos partes. Voy a hacer dos videos separados porque en un solo video no voy a poder poner todo junto. Así que lo primero que vamos a hacer es que les voy a mostrar. Ayer me llegó este paquetito y pedí una paleta de sombras. Lo primero que quiero decirles es que me llegó muy buen envuelto. Estuvo envuelto aquí en este forro de plástico que es súper durito para que las sombras no se rompan. Así que yo doy muchas, pero muchas gracias a la persona que envió esto, al comprador. Y bueno, vamos viendo la paletita. Es esta la paletita que compré. Se llama Too Faced Natural Love. Y en la cajita, en la parte de atrás, tiene los colores y los nombres de los colores. La cajita es súper, súper divina. Es en color como cremita. Tiene los fondos, dibujos de naturaleza, unos conejitos, unas flores, unos pajaritos. Tiene unos contornos o unos bordes dorados que son preciosos. Y cuando abrimos la caja, está la paleta, que es similar a la caja, a la parte de afuera. Entonces, cuando abrimos la paleta, esto es lo que vemos. Tenemos aquí un espejo grande, súper grande, o sea, no nos podemos quejar. Y aquí está la paleta con estos colores divinos, preciosos. Yo estoy enamorada de esta paleta porque a mí me gusta usar mucho los tonos morados, los tonos rosas, los marroncitos claritos. Tienen para hacer maquillaje de día y maquillaje de noche. Como ustedes pueden ver, estos serían los de día y los de aquí, estas dos filas serían para poner los maquillajes de noche. Los colores, chicas, son divinos. Así que la vamos a ir estando probando en cualquiera de los videitos que yo ponga. Vamos a ir a estar probando esta paleta que me muero por probarla de una vez. Bien, mis chicas, entonces continuamos. Vamos ahora con esta paleta que es la de Makeup Revolution London. Que ya saben ustedes que a mí esta marca me tiene obsesionada, me encanta, la pigmentación es top notch. Y ahora compré esta paleta y son para los cachetitos y también contienen highlights y todo lo demás. Esta paleta es Ultra Blush Palette, se llama Hot Spice. Ahí está para que ustedes la vean. Y la vamos a abrir, contienen 8 colores. Esta es la paleta en color negro y las letras en color dorado que se me hace divino, súper súper chic. Y cuando lo abrimos tiene lo que viene siendo el espejo y aquí tiene lo que viene siendo ya los colores, son unos colores hermosos como ustedes pueden ver, son unos colores como para tipo primavera, otoño, invierno, son súper súper lindos. Estos colores de aquí, ustedes pueden ver aquí, son los highlights, se ven súper, súper divinos. Vamos a hacer un swatch. Ahí está. Miren esto. Está súper, súper bonito. Ahí está. La pigmentación es muy, muy buena. Y estos colores a mí me encantan. Ya saben, para la primavera que ya estamos entrando en otoño. Y ahorita estamos como a 80 aquí en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y es
otoño, pero estamos a 85, el solcito no nos quiere dejar. Y por mí, mejor que se quede, porque a mí me encanta lo que es el sol. Bien, una vez, ya vamos a estar probando también esta paleta en cualquier videito de maquillaje que yo haga. Así que estoy loquilla, loquilla por probar esta paleta. Me fascina. Luego, los otros productos que he comprado también, les dije que había comprado unas mascarillas. Compré más mascarillas porque las mascarillas que había utilizado las había, ya me había hecho faciales a mí, a mi esposo, a mi mamá, a mis hermanas, y ya se me habían gastado. Así que voy a mostrarle ahora estas mascarillas de aquí. Y mis chicas, estas mascarillas, por ejemplo, tienen variedad de esencias. Esta tiene de carbón, esta tiene de grapefruit, esta tiene con esencia de rosas, esencia de oro, esencia de uva, esencia de cherry, y así tenemos diferentes. Estas las compré por Amazon y costaron un total de $15 y vienen creo que 12 de estas esencias. Así que también estoy loquilla por tratarlas. Vamos a estar haciendo spa con ellas también y son súper súper divinas. Otra de los productos que he comprado también, voy a estarles mostrando este labial. Es un labial de la marca L'Oréal Paris en el color 342. Se llama Infallible Paints Matte. Y este es en el color Tongue Tie 242. Ahí está. Este es el packaging. Viene como en forma de un sachetcito. Cuando lo abrimos, ahí está. Vamos a probarlo, porque como no tengo labial en estos momentos. Es súper cremosa. Ahí está. La textura es súper cremosa. Parece como que te estuvieras poniendo mantequilla a los labios. Pero vamos a ver. Dice que seca mate. Así que ahí está. Vamos a ver en el transcurso del video. A ver si es que se pone. Si es que reseca los labios. Si se pone patchy o no. Otro de los productos que también les quiero mostrar es que compré este labial de la marca Sio. Es una marca alemana que está entrando con mucha fuerza, especialmente en la farmacia Walgreens. Y ahí está el colorete, es en un tono naranjita súper hermoso. Les voy a hacer un swatch aquí. Ahí está. Está súper, súper divino y también ya la estaremos usando en cualquier otro videito que estemos haciendo. Este es en el color Pop the Question y ahí está, dice hecho en Alemania. Ok, mis chicas, también pedí esto por Amazon. Es un delineador de ojos y es de la marca Maybelline. Me vinieron dos, ahí está. Y este es en el color negro 110. Se llama Master Precise by Studio y como pueden ver aquí, esta es la punta del eyeliner. Todavía no los he abierto. Compré de esta marca porque la de ELF, que ya saben que yo adoro, pero últimamente me estaba causando como un tipo de alergia al ojo, porque cada vez que me lo ponía y pasaban, you know, las horas, la parte de aquí del ojo se me inflamaba. Así que no sé si habrán cambiado la fórmula del eyeliner o tiene algún químico el eyeliner que hace que me produzca alergia e inflamación en el ojo. So, es por eso que ahora voy a estar probando este eyeliner que es de Maybelline y voy a ver qué tal me va. Todavía no lo he probado, como ustedes pueden ver está cerradito, recién me acaba de llegar también el día de ayer y lo voy a estar probando. Ahora, vamos a pasar con el review de este lipstick que yo había puesto, que es el de L'Oréal Infallible Paints Mattes.
Y entonces yo les voy a dar mi review. Como ustedes pueden ver, la fórmula reseca un poco los labios y penetra en las rayitas que tengamos en los labios. El color está muy bonito, pero la fórmula no me gusta. Creo que la fórmula de NYX es mucho mejor. ¿Qué otra fórmula? La de NYX y la de Wet n Wild me gustan mucho. Esta, el color está muy bonito, pero acentúan las líneas de expresión que puedas tener en tus labios. Así que si tienes muchas lineecitas, no te lo recomiendo. Bien, mis chicas, me animé a hacer una prueba de los maquillajes que ya les había mostrado. Y vamos a estar probando la paleta que ya les había mostrado, la de Too Faced Natural Love. Y vamos a estar haciendo un maquillaje así, súper natural. Voy a ir a comprar un ratito. Y bueno, me voy a acercar un poquito a la cámara para que ustedes me puedan ver muy bien. Y entonces voy a agarrar una brocha y vamos a hacer un maquillaje, como ya les dije, así súper lindo, pero súper simple. Nada complicado. Voy a agarrar este color que se llama Kittens. El de aquí, este moradito precioso. Ahí. Y yo me voy a ayudar de mi espejo. Lo voy a llevar a la cuenca de mi ojo. Ahí. Lo mismo del otro lado. Pigmenta súper, súper bien. Ahí está. Y para la base vamos a estar poniendo este color que se llama Pink Cheeks. Es un color más clarito, que está al costado, Pink Cheeks. Y lo voy a estar poniendo en toda la base de mi ojo. Perfecto. Para iluminar los ojos voy a estar usando el color Heaven, el de aquí, que es un color cremita con tonalidad de amarillo, pero bien sutil, simplemente para iluminar esta partecita de aquí. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a usar nuestro delineador. Este es el delineador de Maybelline. Vamos a abrirlo. Esta es la punta que se ve preciosa. Y vamos a hacer un cat eye. Lo voy a secar un poquito a la cámara. Ahí. De esta manera. Y lo mismo vamos a hacer del otro. Bien, mis chicas, ya hice el delineado de gato y sí me ha gustado. Ahí está, mucho sol, mucho sol, mucho sol. Ahí. Y aquí les traigo el de Elf para que comparen. Las dos puntas me gustan mucho. Ahí están. Uno es de Elf y el otro es de Maybelline. Las dos puntas me gustan y estos dos lápiz eyeliner líquido pintan súper, súper negrita. Ahí pueden ver ustedes, súper, súper negrita y me encanta. Hasta ahora me ha gustado mucho. Vamos a poner un poquito del lapicito negro por abajo. Ya saben, este es el de Milani.
ahí. Ahí estamos. Y ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo mascara. Vamos a estar usando esta mascara Voluminous Manga. Vamos a usar, esta es de L'Oreal también. Lo que me gusta de esta máscara es que no te las apelgama. Ahí ven. Una y la otra. Una y la otra. ¿Ok? Bien, chicas. Aquí les dejo la brochita. Es de esta forma. Me gusta mucho. Hay de distintos colores. Esta, la que yo tengo es la rosada, pero hay amarilla, hay verde, hay celeste. Creo que hay plateada sola también y de todos los colores. Esta que yo tengo de aquí es Miss Manga, que es la que es a prueba de agua y la que es voluminosa. Y como ustedes pueden ver, pues sí te dan un look muy bonito, hacen que el ojo se abra más y no se vea tan chiquito. Vamos a pasar ahora al lado de las mejillas, los cachetitos hermosos. Y vamos a estar usando nuestra paleta en el tono Hot Spice. Vamos a ponerla por aquí. Y yo voy a estar usando este colorcito de acá. Este de aquí. No tiene nombre. Así que no tiene nombre. Y vamos a probarla. Oh, wow. Miren eso. Pigmenta un montón. La pongo sobre el puente de mi nariz. Ya saben que me encanta llevarlo sobre el puente de mi nariz. Ahí estamos. Y también vamos a estar usando el highlight. Vamos a probar el highlight también. Vamos a estar usando este que es más clarito. Y a ver cuánto es que... Oh, wow. Muy lindo. Miren eso. Poner otro poquito. Ahí está. Ilumina muy bien, chicas. Miren esto. Muy, muy lindo. Así que me encanta esta paleta. Va a ser mi obsesión durante otoño, invierno. Ya lo veo. Me encantan todos esos colores. Colores como meloncitos, rosados, van muy bien con mi tono de piel también. Y como este lipstick ya habíamos hecho la prueba y a mí no me gustó, en realidad no me gusta la textura, no me gusta cómo quedan los labios, quedan todos cuarteados, quedan horribles, no me entonces gusta. Entonces voy a estar usando este lipstick que es de Maybelline, se llama Super Stay 14 horas, un lipstick en el color Puron Pink. Ahí está. Precioso el color. Y lo voy a estar aplicando en mis labios. Huele súper rico. Huele como a fresas con crema. Ahí está. El color es súper, súper divino. Ahí está el packaging. Viene todo esto de colorete. Ahí está. Es muy, muy bonito. Ya saben, la información se los voy a estar poniendo por aquí. Siempre les dejo la información de los productos que estoy usando. Y este ha sido nuestro maquillaje del día de hoy, probando los productos que he comprado.
Así que nada, ahora sí me despido. Les mando muchos besos. No se olviden de suscribirse, así me apoyan a crecer en el canal. Y también recomiéndenme con sus amigos, sus amigas. Déjenme información sobre videitos que ustedes quieren que yo haga. Denme ahí como hints de nuevos videitos que ustedes quieren ver. Y ahora sí, mis amores, las quiero, las amo, las adoro. Y nos vemos hasta otro videito. Bye.